Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de YouTube. Mirad lo que os tengo para ustedes, un nuevo concurso de la marca de Arpiste Vinci. Este lo estoy utilizando desde que yo empecé con la canaricultura, perdón. Al final del vídeo mostraré un par de vídeos más de los semillas que yo utilizo Vinci, porque para mí son muy buena marca. Me puse en contacto, para decir, ¿queréis salir la marca? Venga, vale, os mostraré, porque esta marca no es que me la deis y la utilizo desde ahora. Siempre la he utilizado, pero esto es para ustedes. Esto es el nuevo concurso que realizaré para ustedes. Yo, como siempre digo, el canal es un canal de amigos que nos une la afición de la canaricultura. Cada uno cría como sabe, como puede, y esto es un punto de encuentro desde donde yo os muestro todo lo que sé, todo lo que yo sé o creo que es lo mejor. A lo mejor muchas veces me equivoco, otras no, otras ayudo, otras no, otras me meto la pata. Pero lo que es aquí. Aquí se ha caído. Es que ya me ha pasado dos veces. Miradlo, este también se va a caer. Es que son demasiados productos. Os lo enseñaré. La marca Vinci lo utilizo yo desde siempre, Y os mostraré por qué. Porque primero, para mí una buena marca. Para que sepáis cómo se abren los sacos, que mucho lo he abierto yo por aquí. Estos puntos que vemos ahí, para que no le entre la colilla. Y mirad, qué arpiste. Mirad cómo brilla el arpiste, ¿lo veis? Mira, este arpiste de canario, este es el que yo utilizo, Lo veis que no se ve polvo, no se coge así. Además que tiene un tono muy brillante. Eso es un arpiste sano y bueno. La base de un buen aviario es la alimentación que le damos, No es la calidad del paro, sino lo que le damos al paro de comer, Muy fundamental. Otra, mira, esta es la mixtura normal que yo utilizo. Esta es la que me han dado, La de jilguero. Te la veremos aquí. Ahora tiene aquí minaza. Lo ve, tiene el negrillo que se ve por aquí, es distinto. Cada uno es... Aquí está la perilla, como vemos aquí, la perilla de lo blanco, la linaza, el arpiste muy limpio, lo ves, siempre digo, mirad, un arpiste muy limpio, muy bueno, Yo desde siempre utilizo esta marca, Y os lo digo, y aparte os enseñaré la base de concurso que hay que hacer, cómo lo hacemos. Aparte de esto, mira, mixtura para canarios, mixtura para jilguero, os mostraré la mixtura de los silvestres, que no viene en saco. Esta es, se ve que es cara. Mira, no lo voy a abrir porque esta la voy a sortear. Desde aquí se ve, no sé si se ve bien. Eso es semilla de lechuga. El negrillo, la linaza, la perilla. Esta yo no sé ni lo que vale, pero esta se ve que es una muy buena. No, perdón, esta es la salud, mixtura salud, que es lo que le da al paro una vitalidad increíble. Perdonadme, es que esta no la conocía yo. Por aquí se ve, y esto al paro le tiene que dar una vitalidad. Lo probaré los machos antes de, para el año que viene lo voy a probar a ver cómo me va. Y la mixtura de silvestre, ¿qué es esta? Creo que es, sí, no, perdón, esta es la de silvestre. Ay. Sí, mixtura silvestre, aquí se ve, mira, lo ve, tiene la perilla, la lechuga, semilla de lechuga. Aquí está la perilla, la navina, tiene el negrillo. Ya os mostraré cómo va funcionando y las diferentes propiedades que tiene. Muy buena marca. En fin, aparte de esto, también han dicho que han sacado la gama Elite, la marca Vinci, Marca Elite. Como esta está repetida de periquito, la voy a abrir yo. La voy a abrir a ver cómo va y cómo es. Esto se lo regalaré a mi suegra. Un buen modelo. Ahí está. A ver lo que tiene. Mira cómo brilla la semilla. Es que se le ve que tienen buena calidad la semilla. Tiene incluso pipa. Tiene pipa incluso. Pipa. Muy buena, Se ve que brilla la marca Alice. Se ve que es buena. En fin. Ahora voy a explicar, desde siempre lo he utilizado, os mostraré en varias horas cuando termine en varios vídeos. Y muy buena marca. Primero, ¿cómo voy a sortear?
Os voy a sortear 5 kilos de cada, mira, 5 kilos de pintura normal, de jilguero, pintura jilguero, 4 lotes de 5 kilos, 4 lotes, por el mundo entero lo podéis hacer, 4 lotes de 5 kilos de la pintura de jilguero, Normalmente se crían por aquí. ¿Lo veis? Mistura de jilguero. Mirad, ¿lo veis? No los quiero empezar porque es que no tengo más. Sortearé también 5 kilos, 4 lotes de 5 kilos de mistura normal. ¿Lo veis? La vemos aquí, que ya lo he enseñado en grande. La grande esta me la voy a quedar yo, porque esto enviarlo vale más que lo que vale. Esta creo que se puede enviar bien, Si hubiera problema de que no, os doy el dinero y sin problema, Y ahora diré lo que más sortearé y cómo y lo que tenéis que hacer. Y la que os acabo de mostrar, que es la de silvestre. 5 kilos de silvestre y 5 kilos de la de silvestre. Mirad. Para los silvestristas, muy buena marca, Prepara la mistura especial. Con semillas de lechuga incluida. Además de eso, también sortearé lo que es de aquí también. De conejo enano, esto de 800 gramos. Para los agaponis también lo sortearé. Para los artes también. Para las cobayas y para los loros y cotorras. También, que esto es de élite, de la primera marca. Más esto también, para los periquitos, los otros están pesados, que se los regalaré a mi suegra. Ah, además. Dos botes de bizcocho amarillo y uno rojo, porque está enterrado, pero mirad. Dos botes de 5 kilos de bizcocho amarillo y un bote de bizcocho rojo. ¿Lo veis? Ahí está, también lo sortearé. Lo que pasa es que ya ni me entra. Os explicaré cómo va la fase de concurso, que es lo importante, cómo participar. Primero, no se puede repetir comentarios. Si tú escoges mistura canario, tenéis que poner Vinci, mistura de canario. O si queréis Vinci, mistura jilguero. O Vinci, mistura silvestre. Solo una. Si repetís comentarios, lo veré en el programa y no participaré. El concurso es el día 24 de junio. Lo hago, ¿vale? Sorteo que le ha tocado. O ponéis Vinci, bizcocho amarillo o Vinci, bizcocho rojo. No vale repetir comentarios, es por nombre de usuario. No vale, si lo hacéis, os descalifico. O ponéis hashtag lo que si queréis. O lo que queráis. Si conocéis amigos, yo no. O los loros, cotorra, cobaya, agaponi o conejo. No vale repetir comentarios, Y os lo diré, y muy importante, darle a compartir, al botón compartir y poner en una red social, en YouTube, en WhatsApp, en Facebook o en Twitter, cualquier red social que yo lo veo, si está comentario o no. Y muy importante, ¿estás suscrito a mi canal? Si no estáis suscrito, obviamente no hacemos nada, Y os lo pondré por aquí y lo paso a seguirlo. ¿Estás suscrito? El 1. 2. Compartí. Y 3. No repartí comentarios. Y escoge solo una opción, Si en dos casos me vale más caro el transporte de lo que es... Ah, bueno, y un contacto para ponerme en contacto con ustedes. Muy importante. Ponerme, por ejemplo, que queréis mistura, Vinci mistura canario y vuestro un contacto, un correo electrónico para ponerme en contacto con ustedes y hablamos, ¿vale? Y os vuelvo a decir, tengo más concursos que haceros. Y por cierto, voy a retrasar el concurso de los 12.000 suscriptores de las aulas de 12.000 a 15.000 porque tengo un producto. Que suscribiros y no quiero estar uno encima de otro, por ejemplo, 3 seguidos. Eso va a ser sobre el verano, vamos a llegar a los 15.000, que 1.000 millones de gracias a ustedes, 1.000 millones de gracias, muchas gracias por ver mi canal y estar suscrito. Y un saludo muy grande y que os toque. Hasta otro amigo de los canarios, hasta otro amigo de los primeros, hasta otro amigo de YouTube. Hasta luego.